Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Yo soy Honsu Games y el día de hoy amigos tenemos un torneo especial porque vamos a tunear nada más y nada menos que este vehículo amigos. Este vehículo tunearon en el taller de autos que tiene Juca. Si no conocen a Juca, es un youtuber que pues sube videos sobre vehículos, videos random, cosas así. Entonces, comencemos. Ok amigos, listo, vamos a iniciar nosotros con el Vapid Flash GT. Vamos a intentarlo con este, entonces vamos a hacer blindaje al 100%, frenos igualmente de carreras, motor EQSU nivel 4, escape. Como en la foto no se alcanza a ver el escape, pues yo creo que va a ser igual los de atrás, o sea, escape doble y listo, o sea, no es la gran cosa. Pero pues sí, yo creo que escape doble, porque como en la foto no se alcanza a ver, no creo que sea como de gran importancia. Entonces, defensas frontales. Se alcanza a ver un poco, pero o sea, creo que aquí no, o sea, no va a estar la que literal es. Entonces, pues yo creo que esta de carreras color principal vamos a colocarle. Y listo. Porque de carbono principal, de pista. Oh, yo creo que también la de pista podría funcionar. Pero bueno, el cofre también sí se ve, pero creo que no. O sea, no va a estar aquí el que literal es. Y pues no, amigos, no está en efecto. Tendremos que usar uno pues similar o distinto. Porque, pues sí, amigos, este sinceramente es el vehículo que más se parece. Yo le veo más como un Fiesta. Pero bueno, las luces de xenón, amigos. Pintura de diseño. Pues no, creo que no va a llevar ninguna porque pues el vehículo va así, solamente pintado de un color. La placa, vamos a ponerle nuestra placa, amigos, nuestra plaquita. Y repintado, vamos a repintado de este lado mejor, vamos a ver las toldos. ¿Y qué color de toldo le podremos poner, amigos? Yo creo que sin toldo, ¿no? Porque pues en la foto no tiene. Y de estos de película, de sol, películas solares tampoco. Faldones, creo que sí se alcanzan a ver poquito. Entonces yo creo que sería de este de carrera color principal o... no, yo creo que sí, carrera color principal. Ok. Alerón, vamos a ver también el alerón. Porque creo... creo que no tiene, ahorita voy a checar bien la foto, pero según yo no. Entonces, le vamos a poner, pues este urbano de color secundario, No olviden amigos, sí tiene, perdón. Este urbano color secundario. ¿Qué sigue? Suspensión, la suspensión, vamos a ponerle de igual de competencia. Pues si baja un buen, transmisión de carreras, turbo, ya saben que turbo tuneadísimo, ruedas, ahorita las vemos, ventanillas, pues de limusina, y ya sería todo, amigos, o sea, fue, vaya que rápido, pero pues bueno, vamos a elegir el color, porque o sea, con color sí tengo muchas incógnitas, amigos. Si es, no sé si es color mate morado. Vamos a ver si lo encontramos de este lado. Porque aquí está. No, yo siento que no va a ser mate. Vamos a metálico y morado chillón. Aquí lo tenemos, amigos. Es este color, el morado chillón. Porque morado oscuro. O este morado shafter. Yo me iría más por el morado chillón, amigos. Sí, sinceramente se ve más parecido el morado chillón. ¿Qué falta, amigos? ¿Qué falta? Creo que ya ahí. O sea, nada, nos faltarían los... el color secundario, perdón. Pero vamos a ver este el color de los acabados. En el color de los acabados tenemos...
¿qué le podemos poner? Yo digo que igual un morado, ¿no? Porque, pues, ya es morado la parte de afuera, entonces, chance también un moradito aquí, un... ¿Qué color, amigos? ¿Ustedes este color usarían? Porque yo... Es que soy súper, súper especial con eso, amigos. Por eso me choca que tuneos que se pueden hacer en 5 minutos los termino haciendo en 10 y así. O sea, una disculpa, amigos. Pero bueno, vamos a ver el color del secundario. Y según yo es como un verde exacto, amigos. Un verde lima de este tipo. Un verde lima de este estilo. O es que lo malo es que también cambian los... ¿cómo se llaman? Los espejos, ¿no? Los retrovisores, perdón. Y eso se supone que no cambian. Pero, pues, bueno, vamos a ver ahora las ruedas. Vamos a las ruedas. Y estas que tiene son muy parecidas, pero no me convencen tanto. Entonces vamos a usar otras, amigos. Les vamos a poner... Se supone que son 1, 2, 3, 4, 5. Sí, es decir, 5 como salidas de tubo. Pero en total son 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 tubitos en total, amigos. Entonces, son 5 salidas y son 10 en total. Entonces, vamos a ver como cuáles pueden quedar bien. Yo creo que Granite Type 0 puede ser, pero pues vamos a seguir viendo, amigos. Ah, qué difícil situación, amigos, una disculpa. Pero pues, o sea, si les gusta que imite así vehículos de la vida real o de youtubers o cosas así, amigos, sin problemas, espérenlos en el canal. ¿Qué más? Shadow. Es que estas son muy parecidas, Los Chromatic Z. Pero no sé. Soltar, es que, ay, amigos, no. Sí está medio complicado elegir los rines porque sí son como algo diferentes. Pero, o sea, vamos a cambiarles el color ya de una vez. ¿Qué color serían? Según yo es... Ajá, o sea, verde lima. No. Pero es que, o sea, nada más se pintan los tubitos. No se pinta de que todo el rin completo. Ay, amigos. Qué situaciones. Amarillo pollo, se viene, pero no, yo digo que si se va a quedar el verde lima o el verde chícharo. Y una disculpa, amigos, si escuchan mi voz un poco ronca, pero sinceramente no sé qué me está pasando, que sí, está muy ronca mi voz desde ayer. Entonces, pues igual una disculpa, amigos, una reverenda disculpita. Pues ¿cuáles irían entonces los rines? Ya que estos no quedaron, amigos. Estos no quedan, estos tampoco, no. Menos, no. ¿Cuáles? Mira, para empezar aquí en el de los de lujo, no. Entonces vamos a los de deportivos. Y en los deportivos, ándale, aquí ya está la diferencia, amigos. Una diferencia abismal porque ya encontramos los rines que son. Entonces, pues, ¿cuáles podremos poner? Porque... yo creo que... Es que aquí tampoco están. No. Sinceramente, sí van a tener que ser estos deportivos. Yo opino que serían estos, ¿no? Los Cinetic Zeta. Cinetic. Sí, amigos, sin problemas salen esos, los Cinetic. Y creo que ya está listo, ¿no? Bueno, es que el color de neumáticos personalizados no tiene, o sí. Según yo, no. Entonces, pues no hay que ponerle, amigos. El humo se lo vamos a poner moradito. Y es que son diferentes tonos, amigos. Uno es diferente al otro. ¿Qué hacemos? Color secundario, ahora hay que cambiarlo. Porque, pues sí es distinto. Verde lima, verde gasolina, verde mar, amarillo melón.
Yo creo que el amarillo melón, amarillo melón es el que es. Entonces, listo, amigos, vamos a salir de ¿cómo se llama aquí? Del taller, perdón. Vamos a salir del taller para ver. O sea, amigos, chequen. Ustedes juzgarán si sí se parece, amigos, pero yo opino que sí se parece, aunque sea un poquito, amigos. Yo sí digo que sí se parece. Y aquí lo tenemos de noche, amigos, así luce de noche. La verdad, se ve muy, muy padre. Y como pueden ver aquí, de día ya lo tenemos, amigos. Tenemos aquí listo para mostrárselo a todos ustedes. Me parece que el que tuneó Juca es el Fiesta. No. Es el Focus ST. Puede ser que sea ST, no recuerdo muy bien, amigos. Pero pues aquí lo tenemos, amigos. Focus de directamente tuneado desde el taller de Juca. Listo, padre, amigos. Chequen que son DAX, trae el motor, los escapes. Y luego con estas nuevas tomitas épicas. Están medio X, amigos, pero pues ya saben, están padres a final de cuentas. Entonces, pues nada, amigos, sería todo por el video de hoy. Ustedes comenten en los comentarios. Comenta aquí abajo si te gustó el tuneo, si se parece o si no se parece, lo que sea, amigos. Yo voy a estar respondiéndoles y dejándoles un corazón. Sin nada más que decir y esperando su respuesta si sí se parece el vehículo o no al de la vida real que tunearon en el taller de Juca. Lo estaré leyendo aquí en los comentarios, amigos. Muchísimas gracias por ver este video. Ya sabes que yo soy Junsu Games. Nos vemos hasta un siguiente video. Y como dice Juca, siempre, siempre, echen desmadre. Bye, bye.